Bienvenidos, chicos y chicas, a Drinks of Alara. Yo soy Jaime García, el Cronoclismo, y os doy la bienvenida a un vídeo muy especial porque vamos a grabar un gameplay, una partida en físico con los mazos preconstruidos que han salido en Commander Legends Batalla por la Puerta de Baldur. Y, por supuesto, si es un vídeo especial, pues tenemos que tener invitados especiales. Aparte de porque Manu y yo solo somos dos personas y tenemos que hacer una partida al menos de cuatro, vamos a estar jugando con otras dos personitas que ahora se van a presentar ellos mismos. Como siempre, si os gusta este tipo de contenido, queréis apoyarlo, queréis que traigamos más, pues en este mismo vídeo dale like, comenta, dínoslo de alguna forma, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal si no estás suscrito, que eso sí que sería un pecado mortal. Plantéate la posibilidad de apoyarnos en Patreon, en que podrías ver vídeos como este y otros un día más. Tienes chat con nosotros, acceso a nuestro Discord, que tenemos ahí una sala de chat personal. También somos creadores en AlterSleeve. En la descripción de los vídeos tenéis ahí un codiguito que, si compráis AlterSleeves, os sale más baratos y apoyáis al canal. Y, por supuesto, el código de descuento de Tienda Ítaca, donde estamos grabando hoy, a la que queremos agradecer, por supuesto, que nos preste el espacio. Y metiendo el código de Drinks, que es uno diferente para cada mes, pues tenéis un descuento en vuestro pedido, que puede ser de cualquier cosa, carta suelta, funda, un tapete, una caja de sobre, lo que te dé la gana. Tú te lo llevas más barato, nos ayudas a nosotros con el canal, así que todos ganamos. Y sin más, vamos a ver qué es lo que vamos a jugar. En el día de hoy yo voy a estar jugando Faldorn, Dread Wolf Herald, que es un comandante que me premia por jugar hechizos desde el exilio o que entre en tierras desde el exilio bajo mi control. Y con su segunda habilidad me va a permitir jugar cartas desde el exilio más fácilmente. Así que, bueno, con ella en juego, jugando mis cartitas desde el exilio, haciendo un ejército de lobos y luego con alguno de los finishers que trae el mazo, espero superar a mi oponente en esta partida. Ya veremos qué tal me va. Pues yo soy David Playmobil, me conoceréis por el canal de Ítaca, y si no, pues tenéis que hacerlo. Y en este caso voy a jugar Nalia, y el mazo es un mazo basado en party, es decir, criaturas que tienen los tipos rogue, es decir, bribón, hechicero, wizard, guerrero y clérigo. Y bueno, la idea es juntar un montón de criaturas para tratar de ganar a mis tres rivales. Veremos si soy capaz de hacerlo. Buenas chicos, pues yo soy Garrote y ahí me ha tocado el otro comandante, el Piratilla. Con el mazo de Mind Flayers es un horror, ¿vale? Que hace que todos tus horrores tengan amenaza y cada vez que uno de tus horrores haga daño a un oponente va a milear ese número de cartas y al final del turno vas a regresar una carta de criatura o de artefacto que se haya ido ese turno del cementerio al campo de batalla bajo tu control. Así que vamos a ver si damos un poquito de guerra y a robar bichos. El deck que voy a jugar hoy es Fearcrack, Cunning Instigator. Este dragoncillo va a ser amigos, pero amigos que se machacan entre ellos porque toda la temática es de incitar. Trae un montón de cartas que obligan a las criaturas de mis oponentes a que se ataquen entre ellos y, muy importante, la habilidad de mi dragón dice que cuando un oponente haga daño con una criatura que tenía que atacar obligado o incitada, pues él crece y se pone contadores. Así que ya veremos si este dragón obliga a mis oponentes a matarse entre sí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí. Qué rico. Porque juega en casa. ¿Cómo te pillas? Pues además la voy a enseñar así, para que se vea. El que usa el ring, mi manita. No, para ver cómo se aparece, para que todos lo vean lo que se va a venir. Está. Vale, pues voy a empezar. ¿Está bien? Esta mano es un horror, pero me la he Se la tenía pensada de casa, seguro. Empiezan las bromitas. Pues nada. Pues bebiendo y voy a poner un pantanito y vas. David no dice ni el nombre de la carta, que le jodan al editor. Snowfields in Hole. Tierra Tapped que no vale para nada. Vale, pues yo tiro Tierra Tapped que sí que vale para algo, hago Scry. Pero qué rico el templito. Va para abajo. Creo que sí, que va para abajo. Y paso. Vale, robo, yo juego, ¿vale? Hace cosas. Tierra girada y vas. Y no hice lo que hace la tierra. Midian Landscape. Vale, bueno, uff, está
very, very rich. Bueno, pues voy a jugar un Blue Socket Champion que no puede bloquear y que si estuviese en el cementerio hace cosas de devolverse y una miniatura. Y te toca, Garrote. Mirror, boss. Vamos a ir robando. Y yo, por dos manases, voy a jugar mi talismán. Uff, vale. Vas. Enderezo, robo. Uff, chun, chun, chun. ¿Qué quiero hacer? Que esto es un poquito. ¿Qué quiero hacer? Venga, va, voy a bajar otra tierra que entra girada, a no ser que controle dos o más tierras básicas. Como no las controlo, pues nada, giradito. Y paso turno. Vale, enderezo, robo. Uy. Está muy bueno. Isla. Exodia. Y Sol Ring. ¡Oh! ¿Por qué? Y vas. Ya empezamos. Vale, pues a ver. Buen draw. Buen draw. Vale. Buen draw. Pues te ataco a ti, por lo que sea. Pierdo dos. Uy. Vale. Y. Te ataco a ti, no a Manuel, tienes que ser el nombre, si no. Bueno, no sé quién estás atacando. Ataco a vos. A ver, tengo entre estas dos. Esto va de bichines, así que voy a jugar el chavalito este, Harper Recruiter, que lo que hace es que cuando ataca, miro las cuatro primeras y puedo poner un bicho de la party en la mano y el resto en el botón. Menuda fiesta. Procede. Garro, te vino a hacer chistes malos sobre los comandantes. Vale, pues yo voy a bajar tierracilla y voy a pasar el turno. Uy, qué, su- eso, para el counter. Qué sospechoso eso, ¿eh? Con cuatro tierra paso turno ahí, ¿eh? Voy a bajar un bosque y voy a jugar a Faldorn, Dreadwolf, Herald. Os recuerdo 3-3, cuando casteo hechizo del exilio o entra a tierra bajo mi control desde el exilio, creo un lobito. Y puedo pagar uno, la giro, descarto carta, exilio el top de mi biblioteca y la puedo jugar ese turno. Y mira, está Garrote haciendo así en plan de sí, sí, lo que quieras y te lo voy a matar antes de que te toque. ¿En serio? ¿Pero por qué? Pues yo todavía... No, no sé, si le he visto yo en hecho, la mirada, ¿eh? Le he visto así, por, así. Por ahora vale un cero, ¿eh? De momento todo me cuadra. Ajá, vale, vale. Por ahora vale un cero. Paso. Al final del turno voy a activar la Mirian Landscape para buscar dos tierras que compartan un tipo de tierra básica. Muy espero bien. Que estén las tierras nevadas esas que tienen. Bueno, a ver, son dos tierras básicas que compartan tipo. No, dos tierras que compartan un tipo de tierra básica. For up to two basic land cards. No, es two basic land cards que comparten tipo de tierra. O dos montañas. O dos islas. O dos bosques. Pero ¿por qué uno puede buscar? ¿Uno no puede buscar la Temple Garden? No, no se puede. No. Con un Mirian Landscape. Ah, no, estoy confundido con la. Porque son tierras básicas. Son tierras básicas. Por eso vale un céntimo esta carta. O sea que. Pero una duda. ¿Con tierras nevadas no funcionaría? Porque comparte un tipo de... No, pero no es básica. Sí, las tierras nevadas son básicas, ejemplo, pero estas si fuesen básicas, si fuesen nevadas... Se refiere nevadas, a las Snowlands, ¿no? Ah, sí, pantano sí. Nevado. Entonces te voy a buscar dos de distintos colores. Dos pantanos nevados, vale, peor de lo que pensé. A lo mejor pensás que era demasiado buena. Pues ni siquiera buscar rojo, ¿eh? O sea, eso es que tiene mínimo dos tierras más en la mano o... Para jugar el Cryptic Command. ¡Ah, qué listo! A ver, Manu nada. Gana siempre por lo que gana. Él está jugando siete turnos por delante de nosotros. Él sabe que va a necesitar ese crítico, Manu. Enderezo, robo, juego montaña. Por dos voy a jugar una Fellward Stone. Mamá. Y por cuatro... ¿Por cuánto? Cuatro, sí. Voy a jugar el Sly Instigator. ¿Qué hace? Por uno azul y girándolo hasta el final de mi próximo turno, la criatura objetivo que controla el oponente no puede ser bloqueada y la incito. Vale. Tiene que atacar obligatoriamente y no puede atacarme a mí. Vas. Vale. Pues robo. ¡Oh, mamá! Estoy very big. Vale. Pues voy a proceder a atacar. Voy a atacarte con esto a ti, Manu, y con esto... Es un 2-4. Pero esto vuela. Ah, vale. Y con... Importante. Es que solo vi 3-1. Y con el Champion, pues Garrote, que no me queda otra. Entonces salta el trigger de esto, ¿vale? Miro las cuatro primeras. Es solo combate, una, ¿no? ¿Qué? Es solo una, ¿no? Es en combate. Cojo una de la parte, un bicho del parte. No, attacks, attacks. Vale. Vale, pues... No, todos los del party los pones en tu mano. ¿Todos? Dice and or.
sea, que si tienes cleric. Cuatro, un rogue, un clérigo, sí. Un warrior, te lo coges todo. Ah, pues nada. Pues uno de cada, pues mira. Fuiste a por bronce y cogiste oro, ¿eh? Sí. Vale, pues estos dos. Vale, me cojo el corse y el augurio. Esa carta está rotísima. Ah, porque ese es wizard y el otro es clérigo, ¿no? Sí, clérigo, wizard, rogue. ¿Y cuál es el otro? Warrior. Warrior, wizard, clérigo. Pero yo creo que esto solo cuenta como uno, ¿eh? Solo enseño uno. Pero dice and or. Ya, pero eso es como cuando es destruye un artefacto y o encantamiento, yo creo. A ver, déjame leerlo. Es que casi seguro, y... ¿eh? Sí, yo no. Yo, y el hecho de es que si no dijera or cleric, no, ¿por qué tiene que ser y? Porque puede ser y una de ellas o una de ellas, yo creo. Esto normalmente cuando las cartas son y o es... En ruling confío en David, o sea, y entre eso y que yo estoy dudando. Yo no sé. La regla más fácil. Sí. Buah, pero eso no tendrá ruling todavía, si eso acaba de salir. Debería. Acabar. Es que el ese es lo que me claro, es que el turno ver, poco, porque sí. Si no dijera or y ya. Pero depende, a ver, un segundo la leo. Es que pone reveal a, o sea, you es, may reveal a cleric. Si no diría a todos card, los, a warrior card, ¿sabes? And a wizard card from among them and put those cards into your hand. Those cards luego lo dice en plural. Ah, sí. Pues nada. A mí eso me quita todas las dudas. Sí, sí, rotísimo. Si pones those cards into your hand, yo creo pues que nada. Sí. Pues sí, rotísimo. Dice rotísimo. Hombre, rotísimo. Solo mira las cuatro primeras. Vaya, tampoco es para tanto. Yo qué sé, tampoco. Pues nada, un poquito aparte. Dos para ti, Garrote, tres para ti, Manu. Uno, dos. Uno, dos, tres. Y... a ver... es que el señor Garrote me da bastante miedo porque... me puede pegar un counter, pero bueno. Yo qué sé, voy a jugar esto. No le da para el spell swindle. ¿Eso qué hace? Ay, Black guay. Marker Connections. Al comienzo de mi pre-combat main phase, elijo una o más. Y según las vidas que pierda, pues si pierdo una vida pongo un tesoro, si pierdo dos vidas robo una carta, y si pierdo tres vidas pongo un Changeling bicho ahí. Tal. Vale. Mamá. ¿Resolves y todo? Sí, sí. ¡Joder! ¿Voy? No, porque tengo que jugar la tierra. Te voy a exiliar, pues no voy. El cementerio humano. Uf, o esa Miria. No volará más. No. ¿Voy? Tu turno. Pues voy a jugar la carta que nadie se esperaba, que es... un bicho cuando entra en campo de batalla copia un trigger de otra criatura cuando entra en campo de batalla. Pero como lo juego al final del turno y no juego nada, pues pelado. Vale. Pero viene muy bien porque es un horror. Pues, hombre, podrías haber copiado el trigger del hardware. Sí, pero es cuando entra. Cuando un bicho entra en juego. Es cualquier criatura. No es cuando esto entra en el campo de batalla. Mientras esto está en el campo de batalla, cuando una vida sí. vaya al stack, se pero copia. Esperaba que jugase el bicho de cuando entraba en juego. Hiciese la de ganar vidas y perder los oponentes. Ah, que se entere en debate. Y con lo juego ahí. Pero como ha jugado eso... vale, vale. No había counter. Oye, sí. Pero sabéis lo que se viene, ¿no? No. El Capitán Garrote. ¡El Capitán Garrote! No, el Captain Garthor. En Garthor. O Gazrón, sí, o algo así. ¿Vale? Este bicho hace que todos los horrores tienen amenaza y que cuando un horror hace daño a un comandante, a un jugador, ese jugador milea ese número de cartas y al comienzo del paso final, si un jugador puede regresar del cementerio, un artefacto criatura de ese jugador del cementerio a campo de batalla bajo mi control. Que haya ido a ese turno. Sí. Así que importante. Súper importante. Va a ir para Playmobil a pegarle dos. Y a ver si hay suerte de ir un artefacto o criatura. ¿De qué entonces? ¿Dos? ¿De qué? Bueno, si te quita la vida. Pierdes dos vidas. ¡Ah! Y me le damos un par de cartitas. Uno. ¿Uno? ¡Artefacto! ¡No, tío! ¡Que me robaba el Sol Ring! Bueno. Las dos son buenas. Bueno. De hecho, es horror, porque cambia forma. Sí, sí. Me voy a quedar con el bicho. Claro. ¡Wow! Destrozado. Ese bicho es buena, ¿no? ¿O Double Strike? Double Strike. Double Strike. Y me nace. paso turno. Más tallado. Madre mía, tío. Encima, lo bueno es que le he quitado un Sol Ring del top. Ya, ya, eso es lo más tocho. Vale, pues voy a jugar. Voy a jugar. ¿Qué quiero jugar? Eso es lo más duro. Vale, voy a jugar un bosque. Y voy a pagar 4 para bajar Bloodbraid Elf. Bueno, no, está en la pila, ¿vale? O sea, todavía no he entrado en el campo de batalla, tengo que hacer la cascada, ¿vale? Vale. Pero ponías un token de esto, ¿no?
cuando casteo un hechizo. La cascada. Sí, cuando, pero cuando bajaste tiempo. Cuando lo resuelva. Cuando, no, pero no desde el exilio. Es desde el exilio. Ah, claro, si, vale. si no, sería muy tocho. Claro, imagínate. Landfall 2-2. Es que ganaste. Tienen que haber llamado la habilidad como Landfall etéreo o algo así. Entonces, voy a activar la cascada, ¿no? Revelo hasta que revele. Nada. Eso no, seguro. Esto sí que vale 3, ¿no? Sí, sí. Plan. Y esto va al voto. Al voto. Al azar, Bueno, solo uno. O sea, y ahora sí se dispara tu comandante. Vale, tal, se dispara, pongo un lobo. Pues resulta que he bajado Unicef Chemister, 1-3 con Haste. Si pago un rojo, lo giro, exilio un instantáneo conjuro de mi cementerio. Y pagando 2 y girándolo y sacrificando al Unicef Chemister. Casteo cualquier número de cartas exiliadas con el Lizard Chemister sin pagar su coste de mana. Vale, pues está bastante bien. Mileame y garro, por favor. las criaturas para ti y los hechizos para mí. Entonces, esto tiene prisa, tú tienes prisa y esto pues ya puede atacar. ¿Qué pasa? ¿Me quiero defender de garro? Sí. Entonces, no sé a quién atacar o por qué. Quizá con el comandante 38-35. Joder, es que me tengo que quedar defendiendo porque me vais a dar todos. Sí. Así que paso. Vale, yo enderezo. Robo. Tengo mana de sobra. Por 5. Está ahí contando, ¿eh? Manu se va a regodear. Voy a jugar a Fearcrack, Cunning Instigator. Vuela prisa. Cuando uno o más dragones que controles ataca a un oponente, incito a la criatura objetivo que controla ese jugador. Y cuando una criatura haga daño en combate a mi oponente, si esa criatura tenía que atacar este combate, pongo un contador +1/+1 sobre él, sobre Fearcrack, y robo una carta. Vale. Y voy a bajar una isla y... Bueno, no, una isla no. Voy a bajar esta tierra girada. Vale. Y voy a combate. Pues ahora. Eso no vuela, ¿no? No. No. Te voy a atacar, Garro. 3-3 volando. ¿Y a quién godeas? Y voy a incitar al double strike. 1-2-3. Por lo que sea, ¿no? Vale. Y... paso turno. Bueno, pues... robo, vale. Bueno, salta el trigger del Black Market Connections. Estoy en 38. Estoy en una posición un poco fastidiada, pero creo que puedo hacer cosas. Así que voy a ponerme un token Safe Shifter, perdiendo 3. Y estoy dudando si ponerme un tesoro. Una vida más. Por una vida. Nah, ya, esa es la típica que se dice, ¿eh? De cada minuta. Bueno, el Safe Shifter lo voy a poner y voy a pensar a ver qué va a pasar el siguiente turno. Cuidado, él casi tiene una full party. Vale, pues solamente voy a perder las 3, ¿vale? Y voy a jugar una llanura. Por 2 voy a jugar un Selfless Spirit. ¿Vale? ¿Todo bien? Sí. Vale, y voy a jugar la Supernalia. Que... voy a mirar la primera, esto es lo que hay, vale, y puedo jugar todos los bichos de la party y al comienzo del combate en mi turno, si yo tengo una full party, le pongo un contador a cada bicho que controlo y ganan death touch hasta el final del turno, ¿vale? Entonces voy a pasar al combate. ¿Tienes full party? Sí. Ok. Vale, pues un contador a todos, me dejas taditos. Dios bendito. Claro, ahí está el clérigo, esto vale para todo, el warrior, también. Y eso es wizard. Toma. Pon esto mejor, que hay más. Uno. Esto es para ti. Vale. 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 Pues... procedo... a atacar... con este agarrote. In each creature you control, no tiene que ser de party. Yo no, claro, todo. Y con este, supongo que como no puedo bloquear, pues te ataco a ti, Jaime. Y como esto os salta el trigger, miro las 4 primeras. Enter the battlefield. ¿El qué? Este, solo. Y sí, sí, sí. Voy a enseñar un warrior. ¿Solo criatura o permanente? No, no, solo criaturas. Vale. Si no sea muchacho. Y el resto abajo. Vale. Yo me la como, son 3, ¿no? Sí. Y tú también, garrote, ¿no? 4. Sí, yo me. Sí, el ataque me lo como. Sí. Volando. ¿Son cuántas? 4, ¿no? Sí. Vaya locura. Bien, pues. He enseñado esto, ¿vale? Que. Sí.
Pues nada, este es todo, vale, mi turno. Final de tu turno. Voy a pagar uno y voy a jugar la habilidad del Slime Instigator para hacer que el gusano ese de garrote no pueda ser bloqueado. Bueno, el comandante. Yo sí. No puede ser bloqueado y está incitado. Vale. Y paso turno, o sea, ya pasa turno. Vamos a pagar. Uf, este bicho me parece muy bueno. Vamos a pagar 3. Y vamos a jugar el bicho este, ¿vale? Que cada vez que robe una carta le pongo un contador encima. Uh-huh. Y siempre que este bicho vaya al cementerio se muera, vamos. Pongo ese número de bichos unos igual a X que tenga encima. Vale. ¿La fuerza o el número de contadores? Igual número de contadores. Vale. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a combate. Uh-huh. Voy a pegar con mi horror a Playmobil, que ya que es imbloqueable. ¿El pues, es horror? ¿El es horror? O sea, tiene que ir a su habilidad. Horror pirata. Se puede poner el micro, quizás. Es que si te fijas, está como totalmente metido en tu chaqueta. Nada más que ponerlo en la otra solapa. En la otra. Soluciona completamente. perfecto. Soluciona. A Jaime, como para corregirme, pues voy a pegar con el cambia forma, dañar dos veces menace. Ahora se te oye. Y de momento, así. Eso... Qué buena gente que con el langostino ese no le pega a mano, ¿eh? Con el langostino. No arrolla, ¿no? O sea que si... Claro, quiero tener algo. ¿Quién, para bloquearme o sea, ¿qué me pega? ¿Todo? No. Solo. Este a Playmobil, vale. Y este a Jaime. A ver, si no tiene arrollar, aunque dañe dos veces. Pero tiene amenaza. Tienes que bloquearle siempre con dos. Eso es duro, ¿eh? Sí. Es que estoy, fíjate, hasta por comérmelo. Pasa que se va a hacer más gordo, ¿no? Y además, cada daño del doble. No, porque yo elijo al final del turno si a lo mejor es tuyo o de él. Ya, bueno, pero. Ah, no sé. Solo uno. Sí. Ya. Pero no sé. A hombre, ver. El toquencito es el que te renta que te milee. Es que son dos. Elijo. Sí, me renta que me milee por algunas cosas. Elijo el cementerio de un oponente. Venga, no, sí, me lo voy a comer. Venga, seis, ¿no? Sí. Y Playmobil, pues tres. Seis, mileo seis. Y tres de comandante, ¿no? Y se dispara la habilidad de Fearcrack. Como dos criaturas hicieron daño a mis oponentes y tuvieron que atacar, robo dos cartas y pongo dos contadores. Balance. ¿Mileas tres cartas? Ah, sí, perdón. Uno, dos... Estas son las que he mileado. Solo hay una criatura, ¿vale? Que es la Hydra esta. Vale. La Hydra no me interesa, pero es que Playmobil ha tirado muchas cositas al cementerio. Sí. Mucha ficha. Vale. Vamos a coger aquí a Playmobil alguna cosita. Tengo una carta que copia criaturas, pero todos los mazos son tan temáticos que no me sirve copiar nada. Vale, al final del turno voy a jugar del cementerio de Playmobil un horror. Vampiro. Un vampiro rogue que diga. Ah. El horror va a ser para él, para cuando le defienda a su bicho volador. Vale, y que obtiene de su poder de los cementerios de más uno los tipos de criaturas, los tipos de cartas que hay en los cementerios, sí, de mis oponentes. Es como un Tarmogoyf. El Tarmogoyf mal. Y con esto, pues voy a pasar turno. El Tarmogoyf malo, ok. Enderezo. Robo. Vale. Tres, uno, cuatro, tres. No me lias de ningún así. Joder. Sí, no. Sí, qué buena. A ver, una, dos, tres, cuatro. Pues la verdad es que Manu tiene potencia. Voy a pagar 4, ¿vale? Voy a jugar a Chenagos de Reveler. Entra el con el Chupacabra. Ese Playmobil que estaba caro. Es muy bueno. Entra con 3, ¿vale? Si le sumo 1, agrego X maná en combinación, cualquier combinación de rojo y verde, donde aquí el número de criaturas que controlo. ¿Qué es un poco? Si ni le sumo ni le bajo por 0, creo un 2-2 sátiro con prisa. Y por menos 6, pues bueno, si le haría 7 cartas del top, puedo poner cualquier criatura y tierra en el campo de batalla, pero en fin, no creo que suceda. Entonces, le voy a sumar 1, ¿vale? Quedándose en 4.
me agrega 4, que van a ser, pues, 2, 3 rojo y un verde, por ejemplo. Y voy a gastar un rojo y girar el... Bueno, esto lo puedo hacer... Esto lo puedo hacer cuando... O no, lo tengo que hacer, porque si no se va el manasito. Así que sí, voy a exiliar Ezuri's Predation, ¿vale? Vale. Que es el más gordo, básicamente. Ponlo debajo de él, ¿no? Sí, para que sepas que está exiliado con él. Ezuri's Predation está exiled. Y con 3 manas que me queda, voy a jugar la Elia de Blade Reforged. La Eliao. La Eliao con la Elia. No, 2-2 con prisa. Cuando ataca, exilio el top y, puedo jugar esa carta este turno. Si, es play, si dice play en lugar de sí, cast, puedo bajar tierra, ¿no? Sí. Y luego, cuando una o más cartas se ponen en el exilio desde mi biblioteca, from your library and or your graveyard, le pongo un contador +1/+1 en la Elia. Vale, entonces el orden tendría que haber sido sí, contrario para poner el contador. Si nadie va a responder a ninguna de las dos habilidades, no. Podemos hacer la play buena, ¿no? De ponerle un contador. Pero no debería repetirlo todo. Bueno, o sea, no porque lo estamos hablando. Sí, la gente lo entenderá. Entendedme, gente. Entendedme, gente. Entonces, pues, a ver, puedo atacar. Pero estáis todos bastante fuertes. Hombre, Manu. Hay alguien que no está. No, está un poco tapeado. Bueno, Manu. Sí, Manu. Pero quiero defender a mi Chenagos. Pero bueno, a ver, si queréis matar a Chenagos, lo voy a matar. Pegarle a Manu por lo de la Elia. Venga, sí. Te ataco solo con esto, Manu, por la Elia. Entonces, al atacar, exilio el top y lo puedo jugar este turno. Exilio. Oh. Bueno, a ver, si tuviera mana para jugarlo. Sí, pero está exiliado. Está exiliado. Entonces, los Fénix exiliados no vuelven. Y le pones un contador. Sí. Eso te iba a decir. Y me pegan 4, ¿no? Dice, los Fénix exiliados no vuelan. No vuelven. No vuelven. Vale, y en la segunda fase principal voy a jugar Gruul Turf, devolviéndome un bosque, ¿vale? 3, 4, 5. Y paso turno. Vale, enderezo. Robo. Bajo tierra de turno. Por 3. Vale. Jalva 2. Mana flotando. Es un flotado. Tu comandante es 4-4, ¿no? Mi comandante es 4-4, efectivamente. ¿Algún problema? ¿Tú tienes un volador? Tú no. Yo no tengo. Iba a ser este Fénix. Ya no. Vale. Voy a jugar un Shining Impetus. Encantar criatura, la criatura encantada obtiene +2/+2 y está incitada. Cuando la criatura encantada ataque, crea un tesoro. Vale, va bien. Yo, Manu, te ofrezco algo. Si me lo pones a este, no te voy a atacar nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Sí, ¿no? ¡Cerebro Galaxia! Pero conviertes un 5-5 virtual dañando 2 veces. Ojo, pero ese pacto significaría que si os quedáis los dos, ya no puedo atacar con ella, ¿sabes? No, porque, sí puede. Ya, no, pero... Pero que tiene que hacerlo, Gold lo obliga. Palabra, pero por palabra de sí, Garro. Pero la regla lo obliga a atacar. Es verdad, sí. Lo siento, Garro, es una promesa que no puede mantener. Voy a ponérselo a tu amigo para que siga siendo fuerte. Muy bien, así me gusta. ¿Cómo va a poner el Harper Recruiter este? De verano. Hostia, la verdad es que... Voy a combate. Sí. Jaime, te ataco. Iba volando, ¿no? ¿A mí o al comandante o al Planeswalker? Tú te puedes encargar de Planeswalker. Está en una probabilidad. Venga, está, vale. ¿Qué es el problema ahora mismo? Ah, sí. ¿Qué es el problema ahora mismo de la partida? A ver, tienes mucho maná, pero... Me da igual. ¿Te ataco? Vale. No, espera. Si atacas... O sea, yo me cargo el Walker, pero tienes que atacar a Garrote. Que se nos va de la mano. Tiene un Death Touch. Me lo mata. Si no, como... Vale, vale. Daño primero. ¿Tienes una respuesta para él ese? No. Bueno, pues ala, pues venga, ataca a Jaime. Ataco a Jaime, trigger de Fearcrack. Voy a godear a la Elia. Vale, la Elia godeada. Hay como toquecitos de Goa, pero nada. Sí, que... son los 3 del daño comandante de Manu, el turno anterior. Ah, que te pegó a ti, ¿verdad? Sí. Vale. Y te pegan 5. Y la vamos a poner aquí
1, 2, 3, 4, 5. Y a Jaime los 5 de mano. Venga, perfecto. Vale, ahora voy a ver si esto me conviene. Tengo 5. Daño de combate de Manu son con dados rojos. O sea que igual si lo dejamos ahí va a ser un poco confuso. O sea, yo sé que es de Manu, ¿vale? Yo lo he dejado aquí también el mío. Pero es que igual la gente va a pensar, ¿no? No sé si va a quedar claro. Sí, ahí está por la de él. Sí. Venga, vale. 5 de Manu. El color rojo sangre. Me quita carta divertida. Pasa tu turno. ¿Esto lo puedes hacer cuando quieras? Sí. Vale. ¿Porque quieres que lo haga? Sí, me gustaría que le hicieras inbloqueable. No, porque también le va a dar gold y inbloqueable. Pero este turno, si es para pegar a Garrote. Pero es para pegar a Jaime. No, pero voy a pegar con esto al walker de Jaime que me has dicho que lo matase. ¿Y tú lo puedes matar con eso? ¿Lo puedes matar con ese? Ya, pero la idea es pegar también a Garrote, que son los que están ahí avanzando más que la partida. Bueno, salta el trigger del Black Market. Miro la primera. Trigger de Black Market, miro el top. Claro. Vale. Alguien tiene resquemor porque le he quitado bichitos. Vale. No, sí, es porque está avanzando mucho. Vale. Pues. Soy fiel. El pescado ese es cuando entra, ¿no? Cuando una criatura entra al campo de batalla, ¿no? El trigger que dispara. Lo copias. Pues voy a perder 3. Y voy a poner un tesorito. Pero un tesoro. Ah, y robar una carta. Sí. Vale. Tesorito. Y robar una carta. Ups. Oh, mamá. Vale. Pues ahora voy a jugar tierra. Voy a jugar Firja Retribution. ¿Qué hace? Cuando entra, bueno, es una saga, que cuando entra lo que hace es que le pongo un ángel 1-1, luego todos mis ángeles ganan, gira, destruyes la criatura con menos poder que el poder de los ángeles, y lo siguiente es que los ángeles que controlo ganan doble streak hasta el final del turno. Muy bueno en ese tribal de ángeles. Si te los cambias formas. Bueno, ahí sí, la pillado bien. Vale, y ahora me sobran cositas, entonces... Por ahora, creo que... A ver, ¿tienes horror? Bueno. Pues voy a ganar unas cuantas vidicas para compensar. Malakir Bloodpriest. Pues te voy a copiar. Sí. Entonces, gano... Bueno, perdéis cada uno 4 y yo gano 4. Bueno, por cada uno que... Yo ganaría solo una, ¿no? La party... Pues, no, primero... Primero perdemos 4 por la habilidad copiada, sí. ¿No? Tú estabas en 30. ¿Eh? En 31, ¿no? Yo creo. O 30. No, yo perdí 3. O sea, estaba en 31 y perdí 3. 29. Estabas en 31 y perdiste 3. Te voy a estar en 28. Estabas en 28. Sí. Menos 4, 24. No, pero no. Vosotros. Yo gano las vidas. Ya, pero es que sí, yo copio todas las que yo controle. Claro, pero tú haces 2. Claro, pero la party es clérigo. Voy a sumar todo. Ah, vale, pues tengo 2, sí. Liada. Pirata no es, ¿no? No. Casi. Estábamos así. Sí. Bueno. Vale, pues sí. Luego los matan. Nosotros perdemos 4. No, primero tu habilidad. Vale, entonces, yo pierdo 2. Tú ganas 2. Yo pierdo 2. Aquí pone. Ya está. Y ahora. Y ahora hacemos tu habilidad. David. Que tú ganas 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale. Y. Voy a recordar que era esto. Vale. ¿El Selfless Spirit cuánto es? Ahora mismo. 3-2. Un 3-2. Pero se va a poner un contador. Sí. Voy a pasar a la fase de combate. Salto al trigger de Naelia si me dejáis. Sí, sí, yo te dejo. Estoy tan sí. Vale, pues dame daditos porque aquí se va a liar una. Se va a pegar un follón. Necesito 2. Vale. Pues 2. Y eso que era Garrote el que estaba más indagando la partida. Bueno, ya, sí, ¿cómo intenta ahí salir del paso? Vale, pues... Bueno, un shapeshifter no puede atacar este turno, ¿no? Quizá lo pusiste... No, lo puse ahora. Ah, solo puso... lo que ha entrado ahora han sido el ángel y el... Pero... Vale. Entonces, este está Goaded, entonces te voy a atacar al Walker. Uh-huh. Va a pero saltar... el espíritu mata al Walker. Ya. ¿Para qué vas a usar el...? Porque tengo que atacar... Tiene mucha fuerza. Ya, pero es que no puedo atacar a Garrote, a ti tampoco, y solamente puedo pegarle a él. ¿No ves que este tiene death touch? Claro.
Ah, ya entendí. Vale. Puedes sacrificar a Sheples para saber. Por ejemplo. Con este voy a atacarte a ti. Con este voy a atacarte a ti. Con este voy a atacarte a ti. Y con este voy a atacarte a ti, man. Con estos cuatro a ti. Porque quieres no tener bichos. Ya. Pero eso está feo. Está feo, ya. Yo voy a pagar cuatro. Voy a jugar Dominating Will. Espera, que esto sí. Salta este trigger. Un, dos, tres, cuatro. Qué divertido atacar. Vale. Pues me voy a quedar con estos dos. Está rotísimo, ¿verdad? Ah, por cierto, tengo que poner un tesoro, sí. Pongo un tesoro por la habilidad del Shining Impetus. Vale. Vale, voy a. Antes de blockers, voy a pagar 4, voy a jugar Dominating Will. Yo voy a ganar el control de 3 criaturas que no estén atacando, las voy a enderezar y tienen que bloquear este turno si pueden. Entonces, voy a hacer objetivo aquí. Tu comandante es un 5-5. Sí. ¿Y esto es un? 3-3. Vale, voy a hacer objetivo. Que no estén atacando. Ah, vale, o sea que no pueden ser la de David, claro. O sea, la de Shapeshifter es 5-4, ¿no? ¿Las enderezas? Sí. Sí. Llévate esto y esto. No. ¿No? Este es obligado, porque tiene de estos. O sea, le puedo matar cualquiera. Que todos los que bloqueen, o sea, se van a morir. Esto es importante. Porque tienen death touch por Nalia. Por eso fastidia a Garro. Porque claro, que puedes matar los bichos de todos, todo. ¿Sabes? Sí, pero también me interesa matar de tus bichos. Claro, bueno, pero que claro, tiene, claro. En el intercambio. Hombre, este es de los gordetes, pero. Eso tiene double strike. Claro, por eso es de los gordetes. Nah, me da igual, porque se lo puedo obligar a atacarlo a ustedes. Daña primero y luego. Voy a hacer objetivo aquí. Uh-huh. Y voy a hacer objetivo aquí. Aceptamos. Vale. Estamos barco. ¿Qué va a matar? ¿El Sefles? Sí. Uh-huh. El Sefles está atacando a mí. Todos estos cuatro están atacando a mí, ¿no? Sí. Y este está atacando vale. A... ¿Este es el comandante? Sí. ¿Este aquí? Sí. Déjame eso que lo quito el Ephoris. Haz una cosa. Bloquea al comandante. Es que esto es un 5-5. Aquí, y este que tiene tú. Sí, porque, exactamente. Eso es lo que quiero. Matarle si toda no, la criatura. Sacrifica al comandante el S. Así. Es que igual lo va a salvar, ¿no? Ah, no, pero el ángel se va a morir. Es que, claro. hay que obligarle a sacrificar el Sefles, claro. Y este que más pegas es este, ¿no? Sí. Así. Voy a bloquear así. Pues nada, no, sacrifico el Sefles y. Vale, se muere el ángel, se muere esto. Se y muere esto. No, eso, no este no. Se queda. Porque el Sefles lo sacrifica antes del ángel. Va a pegarle al siguiente turno, ¿no? Ah, oh, vale, ok. Vale, yo. Bueno, avísame el daño. Y me pasan 4. A ti te pasan 3, 4, 5, 7. Bueno, a los enagos. Y a ti te pasan 4. Vale. Pues. Vale, os toca. Vamos a ver. ¿Qué es lo que Playmobil me ha dejado al top? Vale, vamos a ver. De momento voy a jugar. Vamos a ver, tienes una criatura enderezada, ¿no, Play? Sí. Vale, pues como mis horrores tienen venace. Antes de combate me avisas. Vale. Vale. Voy a pasar a combate, mano. Vale, ¿cuál es tu plan? Pegarle a Playmobil. Ok. ¡Qué planazo! Bueno, sí. Voy a pegarle con el comandante. A ver, sí, porque es. Es horrores que yo controle, no son solo los. ¿El comandante también tiene amenaza? Sí, porque es. Horror. Es horror. Es un horror. Es un horror, la verdad es que está chulo, ¿eh? Voy a pegarle con esos tres bichines. ¿No lo has puesto contar a este? Ya, se me ha olvidado. Ponlo. Vale, vas a poner. Vale. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí. Vale. Pues, a también le das 11 cartas. Dios. Voy a leer si es un horror o son varios, ¿vale? No, creo que es todo, ¿no? Si no fuese muy malo. Sí. Cada horror que controle obtiene milear ese número de cartas. Es como Anobon, ¿no? Pero con horrores. Porque Anobon milea esa cantidad, ¿no? Parecido, sí. 4, parecido. 5, para que lo haga sin pantalla que se vea. 3, 6. Te puse aquí espacio, si lo quieres. Vale. 7, 8, 9,
10 y 11. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos ha escondido aquí nuestro amigo Playmobil? Escondido. Se me parece interesante. Ojo, pues creo que nos vamos a quedar... Hay uno de Dungeon, ¿no? Sí. Que explora y que no sé qué, que hace un mogollón de cosas. Pero eso es al final del turno, ¿no? Sí, es tu fase final. No. Me la han recordado, vamos a dejarlos aquí. ¿Qué haces? Que vamos a hacer cositas. ¿A qué se quiere robar? Entra la mamorra. Y cada vez que ataque, avanzo la mamorra. O la iniciativa. Es iniciativa. Ojo. Vale. Voy a jugar por 3, ¿vale? Otro Horror Wizard, ¿vale? Que este cuando entra a campo de batalla y al comienzo de mi upkeep, cada horror que yo controle gana todas las habilidades de los artefactos que mis oponentes controlen. Tanto la de mana, sí, como otro tipo de habilidades. Vale. Así que, Aimo, esto también es una chapa. Vale. ¿Vale? Y... Qué rico el bicho ese, que además es un Sol Ring. Sí. Con guard. Sí, con rebatir dos. Todo bueno. Es un Sol Ring, un tesoro y una Favor Stand. Pues sí, el tesoro yo creo que lo vamos a dejar ahí. Sacrificado. No lo sabes. Si le ponen un aura que no puede atacar, se puede atacar. Oh, pero puedo agregar mana y sacrificarlo después. Pues el tesoro hace que girarlo y sacrificar. No. Sí. No es un gold. Vale. Pues creo que vamos. Voy a hacer otra cosa. Aunque me voy a quedar un poco tapeado. No, y eso no me hace mucha gracia. Sí, sí, te hace. Pero bueno. Sí. Hace gracia. Voy a agregar azul y voy a perder una vida. Uno. Por 10 millones de y voy a jugar una línea. Para darle así a todas las cositas un poco flash. Flash, muy bien. Por si acaso. Vale. A mí el flash que siempre me ha gustado más es el de limón. Este Blue Trophy. Vale, y ya sí que ya pasa a la fase final. Y voy a rescatar del cementerio de Playmobil un humano warrior. Toma. Y que me vale para... Tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa aquí en el combate. En el combate. Y de las nuevas habilidades que hace es que voy a buscar una tierra básica, la revelo y la pongo en mi mano y luego barajo. Vale. Ok. Vale. Oye, lo ponemos ahí, porque sentamos que está por ahí. Y mientras tanto voy a buscarme mi isla deseada, que me ha faltado todo el rato el segundo mana azul. ¿Voy Garruk? Sí, voy a bajar a tierra. Garruk. Es a la mano, Sí, pero no juega a tierra. Sí, pero eso es verdad. Cierto, a la mano. Garruk. Pues te toca. Voy a enderezar... Enderezo para ver un nuevo turno, ¿quién lo diría? Y bajo un bosque y a ver qué... Eso va a estar fatal. Tienes a la L y si revelas tierra, te la vas a comer. Pero ahora lo verás. Vale, vale. Porque la Elia ataca en una piscina llena de tiburones. No, la Elia va a atacar obligado. Ya, pero en una piscina llena de tiburones. No, va a atacar obligado. No, porque... Pero en una piscina llena de tiburones. Va a atacar obligado. Vale, perfecto. No puede ser bloqueada. Perfecto, me parece bien. Fuertemente, yo de todas formas no te voy a bloquear. Si me pegas, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero jugar el Overload de Mithium Mortals. 4 puntos de daño a todas las criaturas que yo no controlo. Vale, yo en respuesta voy a rodear a la Elia. Vale, vale, pues. Pues yo voy a poner un pulpo. Vale, yo voy a poner un pulpo. Perfecto. Y esto resalta el interior de Playmobil. Muy bien, así me gusta. Muy bien. Bueno, no te creas. Bueno, si tú eres de los que sale, no sale tan... tan no, si yo es porque me estaba preocupando el garrote, ¿qué te pasa? Uy, por así muere mi comandante. 3, 4, ya por poco. Vale, entonces, ahora sí vamos a... liarla con la Elia. Liarla con la Elia. Claro, atacar tiene que atacar. 28, sí, 19... Y no puede ser bloqueada. Y no puede ser a ti. A ver, por obviedad, por vida, o sea, es que por vida, pero es que posición en mesa, David sigue teniendo. Pero entre la línea, entre que quiero la iniciativa y solo puedo conseguirla atacando a Garrote, pues la Elia va a atacar, ¿vale? Trigger exilio el top. Natural Reclamation, ¿vale? Se va al exilio. Esto. La puedo jugar este turno, pero va a salir, ¿no? ¿El F del Mithium Mortals es 5 o 6? Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vale, que es un Drultor, vale. Siempre. Vale, pues yo voy a perder 4 más 1. 3, 4. Trigger de Fieldcraft, con un contador con una carta. Vale.
Y creo que el turno pues ya terminó. Creo que no tengo nada más que hacer. Paso. Vale, enderezo. De su turno ha sido una masacre. No ha estado mal. Robo. Ah, bueno, no, ¿qué coño? Tengo que hacer el Under City este. Ah, ¿sabes? Tengo que hacer lo de la iniciativa. Tengo que hacer esto. ¿Vale? Ya decía yo, digo, esto se está quedando muy pobre. Espérate, tenemos un token de iniciativa por ahí. ¿Todos? Sí, todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Por el otro lado, como es mazmorra, claro, necesitamos... está muy mal diseñado eso, tendría. Totalmente, tío. Totalmente. Ah, ya entendí. Sí, sí, me ha buscado una tierra. Gracias. Me voy a buscar una tierra básica, venga, una montaña, ¿vale? Y el resto pues lo barajo todo. La pongo en mi mano, la montaña. Y ahora ya sí, Manu, perfectamente puedes. Vale, enderezo. Robo. Ah, yo ya robo. Que me he dejado esto. Trampas, trampas. Vale, bajo una montaña. Si quieres ganar iniciativa, Manu. Ya sabes, tío. Búscate una tierra básica. Otro Miriam Landscape, nerfeado. Una básica a la mano. Voy a combate. Lo malo es que mis pulpos no son horrores. Error garrafal. Más Wood Nexus, hace falta aquí. Voy a pagar 4. Bueno, voy a hacer primero esto. Voy a pagar 4, sí. Y voy a jugar un Mocking Doppelganger. Hombre, claro. Ay, que tiene flash. Bueno, Manu, no es jugando eficiente, me cago en mi vida. Todos hemos oído el nombre, pero nadie ha visto lo que hace. Vale, vale, no pasa nada. Tiene flash, es muy bueno, en verdad. Vale, voy a combatir primero, entonces. Vale. Voy a atacar a Jaime. Trigger de Firkrack, te voy a incitar a la Elia. Vale. Y volando. Me pega de 6. De 6 de comandante. Me voy a 14 y 6 más 5, pues estoy en 11, ¿no? Mira, qué bueno. Sí, aquí, y tomo la iniciativa. Toma la iniciativa. No, te lo doy, te lo paso. Esto es como sí, el monarca. Sí, la tengo que poner. Mueve el tesoro. Y parece un mundo pequeño para poner aquí el... tengo que buscar una tierra básica, ¿no? Siempre. Uh-huh. Voy a buscar una isla. Y voy a pagar 5. Ojo. Sí. La buena rima. Y voy a jugar un Kazul Tyrant of the Cliffs. Cuando una criatura como oponente controle ataque, si yo soy el jugador defensor, creo un 3-3, a menos que su controlador pague 3. Vale. En colores. Vale. Y paso turno. Pues no está mal. Me toca. Robo, salta el trigger, voy a mirar. Vaya castaña. Salta este también. Entonces voy a poner todo ya. Vale. ¿Ahora qué hace la otra? Sus ángeles pegan tiros. Mis ángeles matan bichos, pero como no tengo ángeles, pues. Ah, vale, vale. Vale. Pues voy a perder 4, ¿vale? Voy a poner un tesoro y un Sanjenin. Muy bien, David. Ahí lo tengo abajo. Ah, bueno. Dos tesoros. David, pon aquí. Vale. Yo creo que alguien quiere coger la iniciativa. Y va a por tampoco no mucho, ¿eh? Tampoco no. Mucho, ¿eh? Porque... Tiene que atacarme con el comandante. ¿Cómo? Que solo me puedes atacar con el comandante. Ah, sí, sí, no, pero tampoco... Estoy ahí pensando más en... Como... Porque creo que a alguno a lo mejor le puedo matar este turno. No, pues no, ni coño. Vaya, O sea, amenazas, ¿eh? Sí, al aire. Amenaza al aire. Al bulto. Bien, pues... Creo que entonces lo que haré va a ser jugar un Super Gonti. Sí. Toma. Un Gonti. Te voy a mirar a ti, Garrote. Dale. Tres, ¿no? Cuatro. Ah, vale.
que cuando lo hago, cojo las cuatro, pongo una, vale. Si le da boca abajo. Este era que por ruling, no, había una carta que si le daba boca abajo y tal como estaba redactada, ni tú podías luego mirarla. No, te no. lo juro. Hay una carta son, que. Son las, sí, la estrategia de la web. Hay algunas cartas que, tal y como están descritas. Vale, voy a ponerme esta. No puedes mirarla luego. Y eso es por la mía, mejor. Ah, sí. Y. Vale. Sí, en el caso, este es como por ejemplo el Bomat. Podría ser. El Bomat no puede ver las cartas, Cecilia, cuando pega. Claro, normalmente la carta pone, puedes mirarla en cualquier momento y luego no sé qué, pero. Sí. Voy a jugar este horror. Vale, voy a poner, me dejas un toque entre uno. Una cabrita. Y un horror. Es un horror. Es un horror de cabra. Si es un horror 0-1, creo que te vas a poner. No, es una, no, es una cabra 0-1. Ah, una cabra 0-1. No, aquí la que, cabra, sí que, no. Que sí que tiene que haber. Tiene que haber. Sí, 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 viene el preco. Coge todos los tokens. A ver, igual viene debajo de aquí debajo. No. No. O aquí debajo. No. O... ¿No hay cabras? No hay cabras. ¿En serio? Bueno, pues pondremos esto boca abajo. Esto es una cabra. Yo tengo, pero en mi mochila. Uf, pero, qué pereza. Tenemos que haber traído los multitokens. Para una cabra más cabra. Vale. Y. Forman parte. ¿Tiene party? Ahora sí. Ah, vale. Las cabras forman parte fundamental de una partida equilibrada. ¿Qué juegas? Combate. El Gaius. Combate. Ok. Pues salta el trigger, ¿vale? Le pongo un contador a todo, por lo tanto... Bueno, súmale, ¿no? Dos... La cabra está muy arriba ahora, ¿eh? Sí. Uno. A la cabra también. Y tres aquí. Y tres aquí. Vale. Pues procedo a atacar. Jaime, si te ataco a ti... Estoy golosón, ¿eh? Estallo, ¿eh? Bueno, a ver, bloquearía a Nalia, obviamente. No te voy a atacar a ti, te voy a atacar a... Bloquearía a Nalia. A Lorin. Trigger de Shining Impetus con un tesoro. Sí. Y trigger de esto... A Garrotín. Vale, pues enseño un 8 con las y media y un... Corte. Mejor si te carga. Vale. ¿De cuánto me pegas? Pues este es 6, 7, 8 y este es 6. Vale, pues vamos a contar aquí 6 de comandante de Playmobil. ¿Pero no va a bloquear? No. Ok. 6 y 8 son 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ya estaría. Y trigger de Fearcrack porque atacaste 17 años con una criatura que estaba godeada. Vale. Y luego una carta. Pues os toca. Me toco. ¿Me ha cuadeado algo? O sea, sí, yo tengo algo cuadeado. La sí, antes de matar todo, ¿no? Se murió. O sea, me la cuadeó. Ponle este dado de 20 con el simbolismo no, para saberlo. No, no hace falta. Mira, no, yo voy a hacer. Bueno, con Manu, le voy a pegar con uno simplemente para avanzar en la mazmorra. Y así pone un token, no quiero pagar. Trigger de Kazul, pongo un ogro. Ah, que tiene Island Walk. Sí, sí. Vale. Y simplemente quiero coger iniciativa. Vale, pierdo uno. Puedes sacar la iniciativa. Y ni leo una, ¿no? Sí. Una no, 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 porque no, 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 no es un horror, perdón. Ups. Información. Oh, quítala de arriba. Y no, no. Hacer el Scry 2. Vamos Juts. A lanzar. Juts. O la parte del Scry 2. O si Playmobil luego me quiere dar más cartas también. Y vamos a mandar las dos para abajo, no me gusta ninguna. Y voy a pasar turno. Vale. Madre mía, 5 cartas en mano y no juega nada ni vamos, mamá, la que carro. Se espera. No, mi idea no. Piensa que no me hace falta teniendo esto en mesa. Ya, por eso. Teniendo eso, claro. Robo, garro, necesito tu colaboración. Para vivir. Para vivir, ¿eh? O sea, tampoco... A ver, a mí, que me pegues con la Elia no me viene bien. No te viene bien, pero ¿y si deja un lobo? El lobo me puede venir bien. Vale. Si deja un lobo solo porque tome la iniciativa... O sea, para mí, tomar la iniciativa es muy importante para continuar vivo. Aunque es verdad que luego Playmobil me puede igualmente. A todos, yo creo. Wow. ¿Necesitas poner dos contadores encima de algo? ¿Necesito poner dos contadores? Hombre, siempre viene bien. De hecho, puedo hacer... no, porque la iniciativa sucedería después de lo de la Elia. ¿Tú piensas que si me pegas con el lobo, tienes que pegar también con la Elia?
Porque no, con la Elia David. Ah, eso sí. Pero, claro, solo con dos criaturas. Con Playmobil tiene un montón de bichos. A ver, esta tiene que atacar por narices. Si te ataco activa, hacer algo, básicamente. Porque no te puede permitir perder tanta vida. Si le pegas a Playmobil, le pega de 6. Ya es un 6-6. Ya, pero él tiene un montón de cosas por ahí. ¿Tiene de touch o una cabra loca? A ver, tiene que atacar por narices, entonces eso va a atacar. Pero creo que puedo vivir para ver un nuevo amanecer si me dejas tomar la iniciativa. Yo, el lobo, si solo me pegas con el lobo, puedo dejar que me... Solo te pego con el lobo, vale. Entonces. Bueno, que también puedo utilizar a Faldorn para... No tiene nada con Death Touch, ¿no? Sí, ¿tú? Sí, Gonti. Y maldito Gonti, tío. O sea que la Elia va a morir igualmente. Bueno, Garrote puede dar imbloqueable. ¿Garrote puede dar imbloqueable? Con la tierra. Uf, pero es que eso es... Ah, son mucho más. Es girarse, totalmente girarse. Es girarse por girarse. Es perder el turno por el goloseo. A lo mejor la tierra, si Manu te porta bien, te la puedo utilizar para ti si quieres. A lo mejor así para rascar un poco a Playmobil. Mira, vamos a... En el momento no vuela. No, pero yo voy a hacer la copa en el momento solo. Vamos a ahondar un segundito. Girando a Faldorn, vamos a exiliar y la puedo jugar. Descarta. Y tengo que descartar una carta, que me la puedo descartar perfectamente. Vamos a descartar esta, que es muy cara. Exilio Passionate Archaeologies. Pues bueno, es el background que le da a los comandantes de los que soy propietario, que cuando castee un hechizo del exilio, esa criatura hace daño igual a su valor de maná al oponente objetivo. Joder. Bueno, a ver, tiene que suceder. Bueno, te pones un lobo si la casteas. Tendría que suceder. Sí, pero ahora mismo necesito ese maná. Vamos, igual la casteo, igual no. Entonces, tengo que atacar, ¿vale? Fase de combate. Bueno, se ha exiliado carta, o sea que se le pone contado, ¿no? Uh-huh. Y cuando si la juego, me pongo un lobo. Bueno, voy a atacar con un lobo a Garro y voy a atacar con la Elia, que tiene que atacar por narices, a David. Y el trigger de la Elia, exilio, una montaña. Bueno, ponemos un contador. ¿Ya jugaste Teban? No, porque sí, es posible que sí. Ah, sí. Así que eso es lo que te va. Y como no arrolla, pues en fin. Vale, pues bloqueo con el token de cabra. Bloqueas con el token de cabra, ¿vale? Así te lo dejo vivito. Gracias. Entra el lobo, Garro. Sí. Vale, pues como entra el lobo, tomo la iniciativa, voy a poner... ¿Qué hago? ¿Pongo contadores o hago Scry? Con Scry viene bien para el siguiente turno, por si acaso. Venga, sí, voy a coger Scry 2, ¿vale? Entonces, voy a mirar las dos primeras, y hago lo que... esto arriba, el Gonti es un 2-3. 4-3. 3-4. Nuestro amigo Gonti es un 3-4. Pues esto abajo y esto arriba. Esto está exiliado. Entonces, segunda fase. Voy a apagar 1, 2, 3, 4. Y voy a jugar Sarebox Tome. Cuando entra al campo de batalla, tomo la iniciativa. Entonces, avanzo uno más. Voy a elegir goadear la criatura objetivo, que va a ser Firkrag. No me puedo atacar, ¿eh? Y tiene Igual yo atacar, pero bueno. Puedes hacer al Garro. Voy a atacar a el Guata Gonti, que obliga a pegar siempre. A ver, con la cantidad de criaturas que tiene David, goadearle una criatura. Es que no me parece. Sí. Sin embargo, eso va volando, va a ir a por mí, me lo pego a la Elia. Pero ya lo he hecho, no puedo cambiar. O sea, eso sería un poco feo. Bueno, hemos cambiado, pero no importa. A tal Guadeo Firkrag, lo digo un poco más alto. Si tengo la iniciativa, me agrega, si lo giro, me agrega un maná. Pero si tengo la iniciativa, me agrega dos. ¡Ojo! Ué. Y pagando tres y girándola, exilio cartas del top de la biblioteca hasta que exilio una carta que no es tierra y la puedo castear este turno sin pagar su coste de maná. Pero solo puedo activarlo si he completado una mazmorra, que vale. No es el caso. Pues, puedo pagar dos y jugar. Claro, puedo jugar un lobito. Puedo jugar el Passionate.
Puedo jugar el Passionate. Voy a pagar, voy a girarla para pagar. Sí. Pagar 2, juego un Arc Insignet. Giro el Arc Insignet y giro una tierra, Mar Grande Rojo. Y juego el Passionate Archaeologist. Me pongo un lobo. ¿Qué hacía el Archaeologist? Si juego un carta del exilio. Hace daño. Faldorn hace daño igual a su coste de mana de ese hechizo. ¿De criatura o de combinación? Al oponente objetivo. ¿Cualquier hechizo? Cualquier hechizo desde el exilio. Y esto pues se va a quedar exiliado para toda la vida. Vale. Y yo creo que mi turno ya está. Paso. Al final del turno voy a pagar 4. Voy a jugar el Mocking Doppelganger con Flash. Haciendo objetivo a Bondi. Uh-huh. Vale. Cuando entra dentro con una copia de Bondi y excepto que gana todas las criaturas con el mismo nombre que esta carta tienen que atacar obligados, o sea, Goat, incitadas. ¿Pero incitadas o ataco...? Incitadas. Vale, o sea que... Arc Goat. Vale. Te tienes que atacar obligado, no me puedes atacar a mí. Vale. ¿Y trigger de Bondi? ¿A mí? Es muy bonito, ¿verdad? A ti. A ver si pues, encuentro algo. Tiene cosas guays, ¿eh? Sí, puedes encontrar, a lo mejor, hay recetadores de mesa enteras. Sí, con el azul y el negro, pues puede haber cosas guays. No viene en ese mazo lo de destruir todas sí, las criaturas. Creo que te ha brillado tanto los ojos, yo creo que puede ser una de las cartas que pueden destruir todo. Exodia. Eso. Robo. Piensa, Manu, que si yo muero, pierdes esa carta. Ya. Así que tienes que dar una forma de nuevo. Protegerme o. Sí, ¿no? O jugarla antes. Pues estás que. Yo ya por eso digo. En un soplo mal dado. Uff. 4-3. Vale. Voy a combate. Sí. No, mis lobos. Te voy a dejar los bloqueadores. No, estoy para acordarme que está Goat. Este tiene que atacar obligado a ti. Vale, sí. Y voy a atacar con. Con Gonti, ¿no? Con Gonti. Gonti Doppelganger. Gonti contra Gonti. No, voy a primero a hacer algo antes de combate. Ya me acuerdo que tengo 2 tesoros ahí. Voy a pagar 2. Sí. Y voy a jugar el Clan Crafter, que es el background de este deck. Mm. Mis comandantes obtienen pago 2. Sacrifico un artefacto con un contador. Ay, esta criatura, qué mierda. Pensé que era la criatura objetivo. Qué grande. Ya, han tocado mesa a nuestros comandantes y no se han ido en toda la partida, ¿eh? Partida es bonita. Estos mazos son muy silencio, pero ya dan pocas respuestas, pocos removers, tío. Sí. Vale, te voy a atacar a ti pues y Gonti te va a ir a ti. Gonti, ¿pega de? De 2. Asumo 2. O sea. Asumo 2 y. Voy a godear a tu comandante. Vale. Y segunda fase, puedo usar maná de cualquier color con Gonti, ¿verdad? Sí. Vale, voy a jugar la carta, la ira. Creeping Field, voy a elegir Ogro. Todas las criaturas que no sean Ogro obtienen -3/-3. -3/-3 todos los Ogros. O sea, los que no, los son que no sean Ogros. Ups. Uy. Bueno, a ver. A mí, evidentemente, a mí me hace mucho daño, pero hay gente a la que... Voy a adivinar. No hace tanto. A él también. El Berserker se me va a... Es el nombre de todo menos Gonti. Y no, los dos. Se me queda esto. Esto muere. Tres de resistencia. No, pero es un Ogro. Ah, fuck. Esto tampoco. No, eso dos no morían. Ya, pero es ya, no. Ya metí la Jaime, ya es un ogro. Tiene la iniciativa. Ah, cierto. ¿Ves? Ahora puedes avanzar a hacer Sky 2, por ejemplo. Manu. O poner contadores en una criatura, pero yo creo que el Sky 2 te viene mejor. Tiene sentido el contador porque no moría mi Bonti, que es lo que no quiero. O sea, porque yo primero hago daño combate y en la segunda fase juego la ira. Claro. Entonces tu Bonti. Vale, voy a la forja. Un contador, ¿no? Dos contadores. Dos contadores. Sí. Falta David decir, está rotísimo. La iniciativa, Dios mío. Vale. Pues es que hay una, que es la de destruir todas las criaturas que controlan tus oponentes. Que esa habría venido muy bien. Exacto. Ah, Ingarum's Wake. Sí.
Garrote. Me da igual perder los bichos. La voy a poner abajo con la que se... Voy a jugar el Agitator Ant. Al principio de mi fase final, cada jugador puede poner dos contadores más uno en una criatura y godear cada criatura que se haya puesto contadores de esta forma. Vale. Creo que el capitán en Garrote tiene ganas de un tesoro, ¿eh? Ahí de ponerse... Un Burning Shark. ¿Qué hace? Pagando 3 y sacrificando, busco dos tierras básicas y la pongo como quiera. Vale. Y voy a final del turno, tengo que darle a Agitator. Antes de final del turno, voy a jugar este, ¿vale? Es un 2-2, o sea, es XX igual al número de cartas en mi mano y siempre que robe una carta puedo hacer un daño a cada oponente. Madre. Y ya. Vale. Y es para ponerle contadores, no por otra cosa. Trigger de Agitator. Sí. Pues, ¿cuántos contadores son? Dos. Dos, tres... Ya pasa a ser un 5-5. No, en una criatura. Ah, vale, como has dicho, en cada, vale. Igual, sí, pero... Claro. No, godea a cada criatura que se haya puesto contador de esta forma. Claro. Godeado. Ah, vale. O sea, ¿está godeado? Yo no, porque igual no quiero... Yo voy a poner aquí. Pues, a ver... De igual tu pueblo. No quiero. Porque se guadea. Tú no tienes pisos, ¿no? Yo estoy giradete. Si puedes hacerme 12, me matas. Y si te interesa matarme, también puedes tenerme como siervo. Vale. Puedes tenerme como. Como tú, ese, como en la calle. Sí. ¿Dónde endereza la cosa esa? Sí, endereza todo, pero. Está poniendo tapeado a los que godean. Está muy confuso. O sea, es todo. ¿Por qué? No, a mí me parece. Por lo resto, claro. Todo godeado menos esto. Ya, bueno, pero. ¿Qué más hacía? ¿Por ese lado? ¿Le pusiste a Gondi el contador? No, al... Ah, vale. Vale, pues 3, mis ángeles ganan double strike. Ojo, ¿eh? Importante. Y es un 6. ¡Uf! ¡Oh! Es un 5-5. Salta el trigger de esto. Está muy buena. El Black Market ese. Es genial, Black Market con Dentio. Y el otro se llama Black Market, que es la que yo en el deck. Vale. Va a hacer en... Entonces. A ver. Ah, eso también lo trae tu deck. No, pero la trae la normal, el Black Market. Ah, original. Vale. Pero es raro, o sea, debería haber otro deck que la trae. Eso no trae. El tuyo. Sí, sí, el Black Market es normal. Pero no trae esa no. No. Vale. No, nunca se suele repetir la misma carta rara. La nueva. Vale. Como godea. Delante Firkras, para que lo vea. Pues, a ver. Tengo bastantes dudas, ¿eh? Porque, a ver, a vosotros dos os voy a matar, pero creo que me muero a la vuelta contra mano. Ah, pues mala idea, entonces. Entonces. No, mira. Tira tu ira ya. Si yo lo llevo. ¿Qué hace? Voy a perder 3. Este señor está loco. Voy a ponerme un tesorito, voy a robar carta. Voy a mirar. Vale. Bueno, pues en este orden de acontecimientos voy a jugar este señor. Todos vamos a perder un tercio de su vida. Un tercio. Qué guay, para mí es súper sencillo, 4. Uf, para mí no tanto. Y yo que redondeando hacia arriba. O sea que si tienes 7 pierdes 4. O sea, no un tercio, pierdes 3. 2. ¿Dos? Dos y medio. Está, tres. Dos y medio, tres. Hacia arriba, tres. Y yo, 6.5, ¿no? 7. Tres. Y yo, ¿Alto a mí? Claro. Tres. No, un tercio, perdón, 2. Vale. Dicho esto... qué puta locura, tío. Procedo a atacar, va a soltar el trigger de nuestra amiga Laelia. Laelia no. Nadia, perdón. Vale. Vale. Te tarnice. 2, 3, 4. No, puto ángel de mierda. Ah, pero no vuela. Vale, estaba pensando en que no voy a ser bloqueado. Digo, no. ¿Puedo atacar? Sí. Vale. Pues con estos 3 a. Me llamo Jaime. Jaime, sí. Mucho gusto. Y con el recruiter a ti. Trigger del Shining, pero con un tesoro. Sí. ¿El recuite de cuánto pega? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y no tiene que arrollar nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Vuela o algo? Sí, vuela. Cosa 3. Habéis que omitir muchas palabras. 11. O voy a enseñar estas 3, ¿vale? Joder. Uy, el mago es el balance. Mouse of the balance, sí. ¿El daño? No. Yo me voy a quedar a una, no, tío, pero lo voy a dejar. Eso es conjuro. Es instantáneo con eso. Ah, vale.
Vale, o sea que lo vas a destruir. Bien. Será si yo quiero, porque voy a jugar un Unbreakable Formation. ¡No! No, que cuando se roban muchas cartas y tienen todo. Pues entonces sí. Pero si haces eso, te mueres a la vuelta. Pero es que si no, voy a morir más a la vuelta igual. Porque estaba en muy poca vida. Entonces prefiero quedar segundo, además, porque queda el último. Totalmente. Se puede decir que, Garrote y yo, empate abajo, ¿no? Sí. Empate abajo. Yo tengo que triggerear mi comandante porque le hiciste daño. Sí, pero vamos, que me vas a matar a la vuelta. Sí, solo con el comandante levanta el segundo. Sí, sí, de hecho, el problema es que no tenía un bloqueador para el dragón, ¿sabes? Entonces he preferido jugar esto. De hecho, era a ver si me giñaba, no, pero podías, con eso lo podía exigir. Pero podías, no, ya, pero no mataba a Garrote. No, podías no haber logodeado, no matabas a Garrote. Estaba ya con el campeón obligado. Este campeón lo logodea obligado. Sí, sí, lo logodea obligado. Entonces, si te sale ese removal, ¿no? Y los tesoros. Podía tirar el removal, pero si. Me dejaba que me matase el Harper, pues perdí. Entonces, bueno, dije, era la. De hecho, igual lo que podía haber hecho era no pegar aquí. Que mataba a Jaime igual. Y quedarme con un bicho más a bloquear por la escenario. Pero da igual, porque al final no vale. Así que. Ahí. A la vuelta, Manu gana seguro. Sí, sí, ¿no? Con esto me mataba. Es que yo dije, no lo mato porque tiene el removal. Pero jugó eso, entonces ya no tiene. Claro. Así que nada, pues eso morís. Y te toca. Ah, al principio de mantenimiento, iniciativa. Vaya. Pierde 5 vidas. Perfecto. Perfecto. Muy bien, chicos, espero que hayan disfrutado la partida. Como bien pudieron ver, el dragoncillo al final se llevó la victoria por obligar a mis oponentes a atacarse entre sí, a pesar de que David fue un poco avaricioso y por matar a sus propios amigos quedó de segundo. Y en vez de ayudarlos, les recomiendo un montón jugar Commander Legends Baldur's Gate. Creo que las barajas están muy bien para iniciar a personas en el formato y sobre todo en Commander, porque solamente es abrir la caja y enfundar, como pudieron ver en la partida. Así que un agradecimiento a Ithaca, donde pueden adquirir las barajas utilizando el código de descuento de Drinks of Alara, muy importante para así apoyar al canal. Y por supuesto seguirnos en las redes sociales, compartir el vídeo y seguir incitando a sus amigos a jugar Commander. Hasta luego. Adiós.